Biotecnomago. Hola a todos. Hacía tiempo que no subía nada, ahora lo voy a hacer con este vídeo. Hay dos motivos principales. Primero, ya sabéis que todo lo que yo subo son experimentos o algo que he hecho antes. Los experimentos salen o no salen, o hay que buscar cómo realizarlos, lo cual requiere tiempo. Este me ha llevado especialmente bastante tiempo. Es uno de los motivos. Segundo motivo, yo no me dedico solo a esto, sino que hago otras cosas. Y os voy a poner un ejemplo que a lo mejor os interesa. Mira, yo participo en un programa de radio a nivel local, en la cadena SER de Jaén, en España, donde vivo, que se llama Luminisciencia, no Luminiscencia, entendido que es similar. Si veis el logotipo que os voy a poner detrás del programa, a lo mejor entendéis por qué se llama así, un juego de palabras que viene muy bien. Bueno, pues en este programa en el que participo, como copero, expreso mis opiniones sobre temas científicos técnicos. No solo soy yo, sino que hay un grupo de personas, por eso se debate, se habla de estos temas a un nivel básico, lógicamente. Ciencia, tecnología, pues por ejemplo, se ha hablado de SpaceX, se ha hecho transmisiones directas de algún lanzamiento, se ha hablado de la Antártida, se ha hablado de las comunicaciones 5G, se ha hablado del miedo, todo desde el punto de vista científico. Un programa en el que hay varias secciones, participan varias personas y que a todos aquellos que estéis interesados os lo recomiendo. Claro, alguien dirá, a nivel local nosotros no tenemos capacidad, pero es que este programa una vez que se graba se sube a las redes, se sube a YouTube y a iVoox. Entonces yo voy a dejar para aquellos que estén interesados los dos enlaces al pie de este vídeo para que los miréis. Es bastante interesante y bueno, son opiniones, hay bastantes seguidores ya, vamos por la segunda temporada, ¿de acuerdo? Lo dicho, todos los que estén interesados en temas de ciencia y tecnología podéis ver este programa, Miniciencia, del tema que se trate cada semana, en los enlaces que os dejo. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno en el tema de hoy. Veréis, muchos de vosotros me habéis dicho que qué pasa con el agar. El agar es una sustancia cara, lo habéis dicho, y en algunos sitios no se puede encontrar. Y es cierto, he estado investigando y hay sustitutos para el agar, pero son incluso mucho más caros que el propio agar. Seguí investigando y la verdad es que no encontraba ninguna solución, porque todo era lo mismo. Pero un día, me lo voy a decir claramente, estaba cocinando y usé este producto que tengo aquí. Este producto es harina de maíz fina de la que se usa para espesar la salsa. Estaba espesando una salsa y eché harina de maíz. Y dije, bueno, si yo aumento la cantidad, ¿esto se convierte en un semisólido y hace los mismos efectos del agar? Vamos a probarlo. Y eso es lo que he hecho. Vosotros muchos me habéis dicho que si la gelatina. La gelatina, proteína de origen animal, lo que hace es que muchos microorganismos se alimentan de ella directamente y encima pues se licua y no vale. ¿Qué pasa con la harina de maíz? Pues bueno, ahora vamos a ver los experimentos que yo he hecho y la situación. A mí me ha valido. ¿A vosotros ha valido? Ya lo diréis. Depende de lo que estemos cultivando. Pero que hace el mismo efecto que el agar y crea un medio semisólido, eso es cierto. Yo personalmente me gustan más los medios semisólidos que los líquidos, que es lo que, si no tenemos agar, pues lo que tenemos que hacer. Pero usando harina de maíz, yo me fui a la tienda y compré el más barato que había. Es muy asequible y lo podéis usar, incluso muchos los tendréis en vuestra casa. Así que haced la prueba. Bien, ¿qué he usado? Ahora veremos el procedimiento y los resultados. He usado 60 gramos por litro. ¿Por qué 60? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no 40? Con 50 vale, con 40 también vale. Yo he querido hacerlo más espeso, más sólido, para ver si las pruebas que he hecho, se licuaba. Y ahora, como digo, lo vamos a ver. Una vez que tengáis y lo hayáis probado, comprobaréis que
A lo mejor interesa 50, 40, dependiendo del microorganismo, o a lo mejor no lo podéis usar, ya me diréis. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que he hecho. Recordad, he usado 60 gramos por litro, se puede usar menos, ¿de acuerdo? Harina de maíz fina de la que se usa en cocina. Vamos a ello. Bien, en esta primera imagen lo que podéis observar es el medio de cultivo, el que vosotros uséis, al cual se le ha añadido ya la harina de maíz. Ya sabemos que estamos usando en este caso 60 gramos por litro, la cantidad que corresponda a la cantidad de medio de cultivo que estéis haciendo. Observaréis que lo primero que ha ocurrido es que no se disuelve, lógicamente, ya sabemos cómo funciona la harina de maíz, y para los que no la hayan usado nunca, porque no hayan cocinado con ella, pues simplemente se usa en frío, pero para que espese lo que tenga que espesar, pues simplemente hay que calentarla. Entonces lo que tenemos que hacer es ir calentando suavemente, digo suavemente para que no se coagule de golpe, porque entonces tenemos problemas. Entonces hay que ir calentando suavemente. Yo he usado un microondas, pero bueno, lo podéis usar de cualquier medio que tengáis, pero muy suavemente, e ir agitando. De manera que lo que nos interesa es llegar a un momento en que todo esté fusionado. Vamos a ver la siguiente imagen, que es lo que nos dice. Bien, en esta imagen estáis observando que ha cambiado de color. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ya está empezando a completamente integrarse la harina de maíz con el medio de cultivo. Queda un pequeño pozo abajo, que hay que agitar y que hay que volver a calentar. Ya os digo que muy suavemente, porque no nos interesa que se haga un bloque completamente todavía. Luego sí. Entonces, aquí el problema es que cada uno de vosotros tendréis que buscar el punto exacto en el cual se queda en un estado, como ahora vamos a ver en el vídeo que viene posteriormente, un estado semisólido, espeso, caliente todavía, para que podamos repartirlo entre los frascos que vayamos a usar de medio. Así que vamos a pasar a ver el vídeo, cuál es el proceso final y cómo ha quedado. Bueno, pues este es el resultado. En este vídeo estáis viendo en qué estado debe de quedar, un estado todavía en caliente bastante espeso y que solo queda enfriarlo. Primero se reparte en los botes y luego se enfría y primero se esteriliza, lógicamente, y luego se deja enfriar para obtener el medio semisólido. Esta es lo que tenéis que conseguir. Vamos a ver cuáles son ahora los resultados. Bueno, pues vamos a ver los resultados. Mirad, aquí tengo frascos con el cultivo del micelio de la seta de cardo que yo uso habitualmente, y después de más de un mes de cultivo observad cómo el medio sigue estando sólido. No se ha producido en ningún caso la licuación de este medio que es la harina de maíz, que es lo que estamos usando. Claro, esto vale para la seta de cardo. Aquí lo he podido comprobar, cada uno tendrá que probar lo suyo. No obstante, por probar más, hice lo siguiente. Me apareció un contaminante de algún otro tipo más en los medios. Siempre suele haber contaminaciones. Y decidí usarlo pues como un punto de referencia para probar el medio. Y como podéis observar, en este caso, con este contaminante, tampoco se ha producido la licuación del medio. Sigue estando en estado sólido. Luego quiere decir que este método para hacer un cultivo sólido, semisólido, de micelio, pues es perfectamente válido. Que habrá algún tipo de micelio que estés cultivando que licue el medio, pues perfectamente, pero tendréis que probarlo. Como de todas maneras, la harina de maíz que se usa para cocinar es bastante barata, pues no importa que hagáis el medio. Al medio de maíz, se le puede añadir lo que vosotros queráis. Es decir, que el maíz es el agente que sirve para solidificar. En sí mismo ya constituye una fuente de alimentación. Son hidratos de carbono de los cuales se alimenta el hongo. Si además lo enriquecéis con extracto, miel, etcétera, pues podéis tener un medio de cultivo bastante eficaz. Bueno, pues simplemente ya solo os queda probar a ver cuáles son los resultados que vosotros tenéis y a ver si es un sustituto del agar muchísimo más barato y que realmente funcione con la mayoría de los casos.
De todas maneras, yo lo que digo siempre, experimentar, y si a alguien se le ocurre algún sistema u otro método para hacer un medio sólido, o semisólido, como son estos casos, pues simplemente que lo suba y lo explique. Aquí veis el contaminante, no sé si será hongo o bacteria, pero bueno, se ve que está en estado sólido. Pues gracias por vuestra atención. Bueno, solo queda que lo probéis, a ver si tenéis suerte o funciona y se solucionan algunos de los problemas con los medios sólidos, sobre todo el costo que tienen para la mayoría de las personas, que es inasumible. Como he dicho, el agar es caro. Probadlo, si os va bien, ya daréis vuestra opinión, y si os va bien, simplemente transmitir la información, que es de lo que se trata. Alguien que sepáis que tiene los mismos problemas que vosotros, aparte de que puedan ver el vídeo, si se lo decís como lo hacéis, mejor para todos. ¿De acuerdo? Bueno, ya para finalizar, simplemente os voy a decir que a partir de ahora pues voy a intentar subir y variar más los temas. He hecho varios seguidos con respecto al cultivo de micelium, pero como habéis visto, si habéis visto el resto de los vídeos, yo no solo hago esto, sino que hago más tipos de experimentos, que es de lo que se trata. Se trata de subir información que todo el mundo pueda tener y que le permita realizar de forma casera cosas como son experimentos a un nivel básico y bajo costo. ¿De acuerdo? Pues nada más. Hasta la próxima, que esperemos que sea pronto.